Muy buenas tardes, amigos hípicos. Bienvenidos nuevamente a La Señal de Hípica TV. Acabamos de grabar el de pronóstico para el Stronas Group. Y ahora vamos con lo que será la programación de hoy en Pinnacle American Jockey Club. Va, va, vamos a tener una programación de ocho competencias. Así que vamos a ver de una vez cómo está el clima en el Hipódromo de Maryland. Está nublado, no hay grama y hay muchísimos retirados. Así que tengan esto en cuenta. La pista de arena está rápida y también está fangosa. Vamos entonces con lo que serán los pronósticos diagnósticos del día ahí lo tienen para las ocho competencias del día de hoy y vamos a ver el ticket para el early pick five que empieza en la primera competencia. Tengo una línea en la tercera competencia, el número 3. Vamos entonces con las no válidas del de día de hoy. Vamos a empezar con eh, un claiming por cinco mil dólares abierto en distancia de 6 furlones. Voy a abrir con Blue Sky Venezuela del establo de Michael Grumman con la conducción de el Jockey Márquez. Este es la velocidad de la prueba y creo que si repite su última competencia debería estar decidiendo. Es un experto corriendo en la distancia y en la pista. Creo que de repetir su última competencia, de mantenerse en las mismas condiciones, debe de estar decidiendo por el lote que le sale el paso multiplica con el número 3 Pusher Goss y con el número 6 Family Fortune la segunda competencia que va a ser la antesala al Rainbow Six recuerden que no hay grama y hay muchísimos retirados en esta prueba vamos a quedar con eh, la llave de esta competencia el número 1 behind the conch del establo de John Solomon con la conducción de Jorge Ruiz que lo conoce a la perfección viene de dos segundos consecutivos y tiene 50% de efectividad de 12 competencias corriendo en la arena lo acompañé con el 1A Bless and Honor del estable John Salmon con la conducción del Jockey Corulo. Hay que eliminarle esa última competencia. Baja ahora a un lote muchísimo más cómodo donde debería estar decidiendo. Y por supuesto, multipliqué con dos de los empleares que estaban inscritos para Main Track Only. Vamos a ver entonces, ahora sí, los tickets para el Rainbow Six. Ahí tienen que empiezan esta tercera competencia por 89,60. Como pueden ver, la última competencia está bastante, bastante complicada. Vamos a empezar esta primera valle en un álbum. Por 500 mil dólares en distancia de eh, un, un álbum por 5 mil dólares, no 500 mil en distancia de una Mi 16. Corre mi primer beso de la tarde, super catch del estable de Timothy Case en la conducción de Jay Hernández, un ejemplar quien viene en una racha ganadora espectacular, cuatro victorias consecutivas. Las 10 veces que ha corrido en el hipódromo de Pílnico tiene cinco victorias y un segundo lugar. Tiene seis victorias también en la distancia. Creo que debería con total seguridad estar recibiendo. Este es un hijo de Bernardini, nieto de y Es el mejor Bayer de la competencia, es el mejor pedigree de la carrera. Yo creo que este número tres, Supercatch, tiene todo para llevarse esta primera balia. Defenderá mi ticket del Early Big Five y el ticket del Rainbow Six. Vamos a ver la cuarta competencia y empieza el LAPIC 5 del día de hoy por 54 dólares. Es un allowance por 42 mil dólares condicionado para ganadores de uno en distancia. Cinco furlones. Recuerden que no hay grama y hay muchísimos retirados. Voy a abrir con el número 7, Force, del establo de Miguel Vera con la conducción de Joan Rosado. Esta es la velocidad de la prueba y creo que si parte en punta, podría estar uniendo partida con llegada del mejor Bayer de la competencia. Y es que qué pasó al establo de este entrenador, se transformó por completo. Nothing better, el número 5 del establo de Jorge Duarte con la conducción de Jovian Toledo. Y por último, Ballon Boost del establo de Linda Albert con la conducción de Kevin Gómez. Pasamos a la quinta competencia. Empieza el AP 4 de hoy por 18 dólares. Va a ser un claiming por $500 dólares abierto en distancia de 6 furlones. En esta competencia voy a abrir con el número 3, Sing and Verse, del establo de eh, Ricardo Ángelo, con la conducción de José Acosta, hay que eliminarle esa última competencia, baja sumamente de lote y debería de estar decidiendo, es un experto corriendo en esta distancia y es un nieto de Lucif Quality, lo voy a acompañar con el número 3, que es el número 8 disculpen que se trata de Outside the Box del establo de Alison Delgado con la conducción del de Jockey Hiraldo y por último me voy a quedar con el número 6 que se trata de Confusing Baby Boy pasamos a la sexta competencia va a ser un álbum por 35 mil dólares una de las carreras centrales de la tarde de hoy en distancia de una milla y 16 voy a abrir en esta sexta competencia con el número 8, que se trata de Full Dinner Jacket del Estable de Kelly Rubelli con la conducción de Carol Cedeño, lo hace bastante bien y de los ya tiene victorias en la arena, recuerden que no hay grama en esta competencia el número 9, que entra gracias al cambio de superficie, tiene dos victorias en la arena de este hipódromo y viene a correr en un grado 3 baja sumamente de lote, yo creo que de, de estar en buenas condiciones debería de estar decidiendo y por último el número 11 Market Mover, pasamos a la séptima competencia de hoy, va a ser un opción Climbing por 35 mil dólares en distancia, 6 furlones para yeguas y corre mi segundo Best Bet de hoy, Dance en Dance del estado de Claudio González con la conducción de Ángel Cruz que la conoce a la perfección, este es un ejemplar sumamente efectivo, siempre está ahí siempre llega cerca, siempre está decidiendo las competencias tiene 100% de efectividad corriendo en la pista de pílnico y va de 3-2 en la distancia, además es un hijo de Razano, nieto de More Than Ready, es el mejor Bayer de la competencia. Su yoki lo conoce a la perfección. Y Claudia González es uno de los, de los entrenadores más efectivos en este hipódromo. Así que para mí, Tanzan Tanz tiene todo para llevarse en la victoria en esta séptima competencia. Cerrando la programación, la carrera más difícil de hoy va a ser un claiming policy: 6 mil dólares en distancia, 5 furlones en la grama. Voy a abrir con el número 3, quien entra a la programación gracias al cambio de superficie. Se va a tratar de Kickstarter del estable del Capurano con la conducción de Jorge Ruiz. Su, yo, su entre los lo reclama en la última competencia y tiene casi 30% de efectividad cuando va a la salida después del reclamo. Lo bueno, acompañé con el número 6, Stretch the Truth, del establo de Claude González con la conducción del jockey Hiraldo. Esta es la velocidad de la pared y si parte en punta, voy a estar uniendo partida con llegada. Además, tiene 50% de efectividad corriendo en la arena. Recuerden que no hay grama hoy en Maryland Jockey Club y por último, Street Player. Así que amigos, este fue sure el pronóstico para las 8 competencias de hoy en la programación de Pimlico Maryland Jockey Club. Recuerden que hay muchísimos retirados, así que chequen bien eh, sus tickets. No va a haber grama el día de hoy en este hipódromo. Vamos a Master y ya venimos con más de Ipicata. TV.